Muy bien, hola, hola, espero que se encuentren bien. Voy a continuar con la grabación del material que estamos utilizando de apoyo en la clase de programación 3. Esta semana pues vamos a tener un acercamiento al sistema gestor de base de datos que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con SQL Server. En la reunión del día sábado explicaba un poco de dónde descargarlo, cómo configurar tal vez algunas cosillas para poderlo instalar. Y pues el día de hoy voy a grabarles un video para aquellos que tal vez se les complica este proceso. Entonces yo tengo acá una instalación limpia de Windows 10 en este equipo y lo primero que voy a hacer es irme aquí a mi navegador y vamos a escribir descargar SQL Server. SQL Server. Le damos Enter. Y aquí pues SQL Server o Microsoft SQL Server pertenece a Microsoft. Entonces vamos a descargarlo de la página oficial. Entonces aquí microsoft.com. Damos un clic y al momento de entrar, entonces nos aparecen acá algunas opciones. Aquí aparece SQL Server 2019 On-Premises y aparece aquí la opción descargar versión de evaluación gratuita. Si nosotros descargamos desde acá, vamos a poder instalar SQL Server y lo vamos a poder probar durante 180 días. Luego de esos 180 días, pues ya no vamos a tener acceso a nuestras bases de datos ni a lo que habíamos realizado, salvo que paguemos por la licencia de SQL Server. Entonces, luego acá tenemos una opción de contratar SQL Server Azure, que es SQL Server en la nube. Esto es en el caso de que tal vez nosotros tengamos la necesidad de desarrollar una aplicación en la cual querramos centralizar los datos. Un ejemplo podría ser que imaginemos que tal vez Farmacia Simán, un ejemplo, imaginemos que no tenga esa infraestructura tecnológica que ahora tiene, les contrata a ustedes y quiere tener todos los datos centralizados en la nube para que desde cualquier sucursal se puedan ver los productos que hay en cada una de estas sucursales. Y de esa manera, pues nosotros podríamos crear eso contratando este servicio. Claro que también acá tendríamos que contratar una dirección IP pública y nuestra aplicación estaría apuntando hacia esa dirección IP pública y podríamos consumir los datos que hayan en el caso de que instalemos SQL Server simplemente. Esta opción es para tener nuestra base de datos en Internet. Luego tenemos acá dos opciones, más hacia abajo. Tenemos la opción Developer que dice que la opción Developer es una edición gratuita con todas las características que se pueden usar como bases de datos de desarrollo y pruebas en un entorno que no sea de producción. Eso significa que nosotros como desarrolladores lo podemos utilizar para ver que todo funcione correctamente, pero al momento de ya poner en producción nuestra aplicación, es decir, que ya se comience a utilizar, no voy a poder utilizar la versión Developer. Entonces, en este caso, tendríamos que la empresa que nos compró la aplicación o para quien estamos trabajando deberá tener una licencia de SQL Server. Luego tenemos acá la otra opción, la opción Express. Y dice que SQL Server 2019 Express es una edición gratuita de SQL Server. Es ideal para el desarrollo y la producción de aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y pequeñas aplicaciones de servidor. ¿Qué significa? Que nosotros podemos usarlo de manera gratuita, tanto en la etapa de desarrollo y también lo podemos poner en producción, solamente que nos limita. Nos limita en el tamaño de la base de datos. Las bases de datos máximo en SQL Server Express pueden pesar 10 GB. 10 GB es un montón de espacio y una base de datos de ese peso pues tendría millones de registros. O sea, hablándoles de millones, podría ser entre 50, 60 millones de registros. Todo va a depender de la cantidad de tablas y cómo estas estén normalizadas en nuestra base de datos. Entonces nosotros vamos a trabajar con la versión Express. Entonces para ello le voy a dar clic acá en descargar ahora. Esperamos, aquí dice que se está descargando, este es un instalador web. Entonces esperemos a que se descargue y una vez que se descargue pues vamos a proceder al proceso de instalación. Esperemos acá un momento. Entonces aquí ya ha finalizado la descarga del instalador web, entonces hago clic y aquí me dice, ¿quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Vamos a darle que sí. Esperemos a que nos muestre acá las opciones.
Veamos un momento. Listo. Entonces, en esta parte ya dice SQL Server 2019 Express Edition. Tenemos la opción básica, veamos qué dice. Selecciona el tipo de instalación básica para instalar la funcionalidad del motor de base de datos de SQL Server con la configuración predeterminada. Eso es lo más básico, pero podría ser funcional. Luego tenemos la opción personalizado. Dice que selecciona el tipo de instalación personalizada para ejecutar paso a paso el asistente para la instalación de SQL Server y podemos elegir los elementos que deseemos instalar. Este tipo de instalación es más detallado y lleva más tiempo que la instalación básica. También esta opción pues podríamos utilizar. Luego tenemos la opción acá, descargar medios, y dice que descargue los archivos de instalación de SQL Server ahora e instale los más tarde en una máquina de su elección. Yo acostumbro a utilizar esta opción. ¿Por qué? Pues porque generalmente los clientes que compran mis aplicaciones, entonces en algunos casos son de área rural y no tienen internet, o no tienen o si tienen internet no tienen mucho ancho de banda, de modo que instalar SQL Server me podría tomar horas. Entonces yo acá voy a descargar los medios y ¿qué medios voy a descargar? Voy a descargar todos los medios acá, porque este tipo de instalación pues es bastante detallada y me permite poder elegir qué opciones quiero instalar. Entonces le vamos a dar un clic en esta parte y aquí me aparece que especifique la descarga del instalador de SQL Server. Entonces aparece acá en idioma español. Entonces aquí aparecen los paquetes que puedo descargar. Fíjese que tengo el Express Core o el núcleo Express. Me dice que solo es el motor de SQL Server y pesa 260 MB. Podría utilizarlo. Luego tenemos la opción acá que dice Express Advanced. Dice que puede descargar, nos va a descargar el motor de SQL Server, servicios de búsqueda en texto completo y reporting services. Esto es más completo, tomando en cuenta la descripción y el tamaño del paquete. Este pesa 260, este pesa 803 MB. Luego tenemos la opción aquí, LocalDB. Dice que es una versión ligera de Express Edition con todas las características de programación, pero se ejecuta en modo usuario. Entonces esta opción no nos funciona. Entonces vamos a darle un clic en esta opción, en la segunda, y le vamos a, aquí dice que el paquete se va a descargar en Downloads. Entonces le voy a dar un clic en la parte de descargar. Entonces en este momento ya está iniciando la descarga, va un poco rápida, pero yo voy a pausar el video, voy a esperar a que finalice la descarga y luego voy a volver con el proceso de instalación. Entonces vuelvo en un rato. Listo, estoy de vuelta. Entonces acá fíjense que ya en descargas tengo el instalador y pesa acá, dice que pesa 822.851 kilobytes. Entonces este es el archivo que acabo de descargar. Ahora, antes de instalarlo voy a realizar una verificación. Para que el instalador funcione sin problemas necesitamos verificar que el idioma de nuestra computadora sea español España. A veces nosotros le cambiamos a español Honduras, español México, dependiendo del ISO que hayamos descargado. Pero en este caso necesitamos, para poder instalar SQL Server, que el idioma de nuestro equipo esté en idioma español España. ¿Cómo verificamos eso? Me voy a darle un clic en inicio y le voy a dar un clic en configuración. Entonces en esta parte voy a ampliarlo y me dice que acá tengo sistema, dispositivos, red de internet, personalización, cuentas, y aquí aparece hora e idioma. Aquí es donde necesito entrar. Damos un clic y en esta parte fíjese que tenemos la opción de fecha hora, pero no nos interesa esto, nos interesa la opción región e idioma. Damos un clic. En esta parte, fíjese que aparece Español España. Yo tengo la versión instalada de Windows 10, la versión Professional. Entonces, en esta parte, si usted le aparece Español México, Español Argentina o cualquier otro país, entonces va a necesitar hacer lo siguiente. Le da un clic en agregar un idioma y aquí busca Español. Entonces, vamos a buscar por acá Español, no lo veo. Entonces, voy a ir un poco hacia abajo y aquí está Español. Le damos un clic en español y aquí, como imaginemos que usted tiene español que México, entonces le va a aparecer desactivado español México y le va a aparecer activado español España. Entonces usted imagine que para mí este es español España. Insisto, usted le va a dar clic en español España. Este es el idioma que necesita tener instalado.
Entonces yo le voy a dar un clic en Español España, solo estoy imaginando ya que Español España yo ya lo tengo instalado. Solamente le estoy explicando para usted que tal vez tenga otro idioma instalado en su equipo. Entonces le voy a dar un clic acá. Y en esta parte lo voy a seleccionar y al darle un clic me da la opción de poderlo descargar en su máquina. Ahí le va a aparecer la opción de poderlo descargar y ya con eso pues va a tener que reiniciar el equipo. Y una vez que usted lo instale y lo reinicie, yo voy a quitar esto ya que no lo necesito. Entonces una vez que usted lo descargue y lo instale, reinicia su equipo y ya va a poder luego entrar nuevamente acá y asegurarse que aquí diga Español España. Entonces bien, después de haber realizado esa pequeña configuración, vamos a ejecutar nuestro instalador. Entonces voy a darle doble clic. Esperemos a que nos muestre las opciones y vamos a seguir el asistente, que es bastante intuitivo, pero en el caso de que tal vez usted tenga que hacerlo posteriormente sin ayuda, entonces podría ayudarse en este video y tal vez para aquellos que también no pudieron seguir el proceso porque no lo pudieron descargar cuando estuvimos reunidos. Entonces acá nos pregunta si deseamos permitir que esta aplicación realice cambios en el equipo. Vamos a darle que sí. Y aquí aparece esta ventanita y le vamos a dar clic en aceptar. ¿Qué es lo que está haciendo? Está extrayendo todos los archivos de instalación y los está metiendo en esta carpeta. Aquí en esta parte usted no necesita hacer más nada. Después que finalice el proceso de extracción, entonces va a comenzar ya a mostrarnos el asistente de instalación y con ese pues vamos a poder nosotros instalar nuestro SQL Server. Esperemos a que finalice y veamos qué opciones nos da. Muy bien, entonces acá fíjense que apareció una ventanita que dice espere mientras el programa de instalación de Microsoft SQL Server 2019 procesa no sé qué. Entonces ahí nosotros estamos esperando. En esta parte les va a mostrar esta ventanita y en esta ventanita usted va a darle clic en la opción que dice nueva instalación independiente de SQL Server o agregar características a una instalación existente. Dice que se inicia un asistente para instalar SQL Server 2019 en un entorno no agrupado en clúster o para agregar características a una instancia de SQL Server existente. Entonces esto es lo que nosotros necesitamos hacer. Le damos un clic ahí. Esperamos a que nos muestre acá el asistente. Y en esta parte pues nos muestra el término, los términos de licencia. Debemos de aceptarlos. Le damos un clic en acepto y le damos clic en siguiente. Esperamos aquí a que se complete este proceso y aquí nuevamente le damos clic en siguiente. Ahora acá nuevamente le damos clic en siguiente. Esperamos a que termine este proceso para poder presionar clic en siguiente. Muy bien, entonces acá después que se ha completado el proceso, fíjese que aquí me dice que tenemos un problema con el firewall de Windows, pero aún así yo puedo continuar. Entonces le damos un clic en siguiente. Luego acá me dice que se va a instalar, entonces ya me aparece todo activado, todo lo que yo necesito. Entonces me aparece el servicio de motor de base de datos, eso lo necesito.
la replicación de SQL Server. Aquí me aparece Machine Learning Services y extensiones de lenguaje R, Python y Java. Entonces acá no voy a tocar más nada y le voy a dar un clic en siguiente. Entonces vamos a esperar a que finalice acá este proceso y veamos qué es lo que nos va a mostrar en un momento. Entonces acá en esta parte yo acostumbro a darle clic en la instancia predeterminada porque eso me da este nombre. Mis aplicaciones generalmente por cuestiones de seguridad siempre le dan al usuario la opción de poder verificar si SQL Server está trabajando. En algunos casos pues el SQL Server no se inicia, es un servicio. Entonces se puede entrar a la lista de servicios de Windows e iniciarlo manualmente, pero para evitar eso yo mejor dentro de la aplicación, cuando muestro el login, entonces en esa parte verifico si SQL Server está en línea, y en el caso de que no esté, entonces le pongo un botoncito ahí al usuario que yo programo para que se inicie de forma manual. Entonces acá yo le voy a dar en instancia predeterminada, entonces le vamos a dar un clic en siguiente. Vamos a esperar a ver que esto se complete. En el caso de si hubiéramos dado instancia con nombre, entonces nosotros le hubiéramos puesto aquí nuestro nombre, o sea, como Edwin, tal vez el nombre suyo, el nombre de la empresa, pues podría hacerlo. Cuando yo le doy en instancia predeterminada, significa que automáticamente el asistente va a establecer ese nombre. Pues bueno, aquí nuevamente nos muestra otras opciones y le voy a dar clic en siguiente. Esperamos, nuevamente le damos clic en siguiente. Aquí me dice que se va a instalar el modo de autenticación de Windows. Más adelante yo les voy a enseñar a configurarlo para que podamos acceder con un nombre de usuario y contraseña. De momento lo vamos a instalar con modo de autenticación de Windows y le damos clic en siguiente. Luego en esta parte le damos clic en aceptar. Aquí dice que R es una distribución mejorada de R que proporciona Microsoft en la versión 2 de la licencia pública general de GNU. Entonces acá lo que estamos estableciendo es el consentimiento para instalar Microsoft R Open. Entonces le damos un clic en siguiente. Ahora nos está pidiendo el consentimiento para instalar Python. Entonces dice que este se va a descargar y se va a instalar el requisito previo necesario. Entonces le damos clic en aceptar. Continuemos. Ahora le damos clic en siguiente. Y ahora pues ya está instalándose. Entonces esto va a tomar algún tiempo. Así es que yo nuevamente voy a pausar el video y voy a volver hasta que este asistente haya completado. Entonces nos vemos en un momento. Muy bien, entonces se ha finalizado ya el proceso de instalación. Y fíjense que en esta parte me dice que uno o varios archivos afectados tienen operaciones pendientes y que debo reiniciar el equipo una vez completado el proceso de actualización. Entonces hasta acá veamos que todo se ha instalado. Entonces acá yo voy a detener el video, voy a darle clic en aceptar, voy a cerrar y una vez que el equipo se reinicie, entonces voy a iniciar con el proceso de instalación del SQL Server Management Studio. Entonces hasta la próxima.